Lo peor que le puede pasar a uno es que otras personas lo anulen. Que te absorban sin uno darse cuenta. Vivir en medio de dos canales. Dejar tu vida monótona para vivir una en estéreo. Ella no es la tuya. Solo nos queda una solución. Desconectar. Lanzarse al vacío y esperar. Antes no escuchaba música y ahora... Pues... Sí, lo sé. Por eso te llamaba, para saber cómo estabas. Bien. Oye, hermanito... Hoy hace un año y... Aunque estés lejos, me acuerdo mucho de ti. Sí. Oye, ¿cómo te va por ahí? Bueno, no me puedo quejar. ¿Y tú? Tampoco me quejo. Me acuerdo mucho de ellos. Todos lo hacemos. Santi, te puedo llamar luego. Es que voy camino a la oficina y llego tarde, ¿vale? Sí, sí, claro, entiendo, no, no importa. Da recuerdos para allá, la gente de ahí. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Solo bien? ¿Qué más quieres? Pues no sé, pues podría ser un poquito más expresivo conmigo, ¿no? Mira, no me gusta ser expresivo contigo. ¿Pero todavía estás molesto conmigo? No, no estoy molesto y tú lo sabes. ¿Pero entonces qué es? ¿Por qué ya no quieres hablar conmigo? ¿Sabes qué día es hoy? Pues hoy es sábado. Sábado 25 de junio, ¿por? Bueno, olvídalo. No quiero perder el tiempo contigo, ¿vale? ¿Ahora es perder el tiempo? Hace meses que estamos perdiendo el tiempo. Además, hoy hace un año, ¿sabes qué? No quiero ni hablar contigo. ¿Pero un año de qué? ¿Se hace más de un año que lo dejamos? Pues eso, Begoña. Que no todo gira alrededor tuyo. Mira, un día te vas a arrepentir, ¿eh? No, no me voy a arrepentir nunca de estar contigo. Solo que la noche no me da tiempo. Adiós. Adiós.
Sabes que te quiero, ¿verdad? Sí, pero ¿de qué me sirve si no quieres estar conmigo? Pero si es que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Pero yo ya he tomado una decisión. ¿Y por eso ya no podemos seguir hablando? Sí, por eso. ¿No crees que estás siendo un poquito exagerado? Estoy siendo igual de egoísta que tú. Un momento. ¿Sí? ¡Santi! ¡Soy yo! Ah, coño, Rafa. ¿Qué ocurre? Bueno, te dije que te llamaba más tarde, ¿no? Ah, sí. Es verdad. ¿Estás ocupado? No, simplemente... Estaba sin hacer nada. ¿Pero cómo que sin hacer nada? No te estoy hablando a ti, Begoña, ¿vale? No empieces. ¿Empezar el qué? No, que estoy hablando con Begoña, que no te digo a ti, Rafa. ¿Estás ocupado entonces? Que no estoy ocupado. Que ya estoy terminando. O sea que eso es todo. Mira, lo nuestro hace tiempo que terminó, ¿vale? Siempre se puede empezar otra vez. Oye, Rafa, ¿vas a ir al cementerio? Pues, llévales flores a papá y a mamá. ¿Por qué no vienes a verme? No creo. Sabes que no me gusta. Te prometo que me voy a portar bien, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Creo que pasará mucho tiempo. Te invito a comer, aunque sea. No hay nada que me pueda convencer. No voy a ir. Hoy no. ¿Y qué tal mañana? Ya otro día no tiene sentido. Pero si es que no tiene que haber un porqué, si solamente quiero verte. No insistas. No voy a ir. Ve tú si puedes. Puedo yo si quieres. Nunca olvidaré el pasado. Eso es lo importante. Aunque no quieras verme, nunca me voy a olvidar de ti. Las relaciones tienen un final. Y es mejor dejarlo ahí donde terminan. Pero entonces, ¿este es el fin? Para mí. Una nueva vida. Santi, tengo que dejarte. Hablamos más tarde. Adiós. Te quiero. Arranca.